Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro sur de la Universidad de los Andes. Hoy tenemos el gusto bueno, me presento primero, perdón, yo soy Luis Ángel Guzmán, profesor de la Universidad de los Andes. Y hoy quiero invitarlos, hoy vamos a tener una charla amena, concreta, sencilla, rápida, con varios expertos, con gente del sector de la Secretaría de Planeación, de la Academia, del sector privado y de la Secretaría de Movilidad. Y vamos a contarles este tema del nuevo modelo de transporte que hemos realizado en los últimos casi 3 años para Bogotá, con la secreta de la mano de la Secretaría Distrital de Planeación y la Universidad Nacional. Primero, les cuento la agenda. Vamos a tener, como dice aquí en el programa que ven en sus pantallas, desafortunadamente la secretaria por cuestiones de su cargo no puede estar, pero en su lugar va a estar el subsecretario de la Secretaría de Planeación, Antonio Vendallo, que nos va a dar la bienvenida y nos va a hacer la introducción a nuestro encuentro. Después, en una presentación muy concreta y simple, les vamos a contar en qué consiste el desarrollo que hemos hecho. También aprovecho y les cuento que todo este software, esta herramienta va a quedar disponible para ustedes, para quien lo necesite. Previa solicitud a la Secretaría de Planeación, si quieren después podemos ahondar más en esos detalles. Y en la segunda parte del evento vamos a hacer un panel y también vamos a aprovechar para responder algunas preguntas de ustedes, si tienen alguna, por aquí en el chat pueden ir poniendo sus preguntas. Y vamos a tener expertos en diferentes áreas. Vamos a tener a Daniela Pérez, la directora de estudios macro de la Secretaría Distrital de Planeación. También de planeación va a estar Mario Bellaneda, que es experto en estos temas de transporte. Por parte de la academia, vamos a tener al profesor Carlos Moncada, director del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola de la Universidad Nacional. Y por parte del sector privado, vamos a tener a Gilberto Rueda desde México, quien trabaja en y maneja todos estos temas en la región de modelación de transporte. Sin más preámbulos, les agradezco por conectarse. Bienvenidos a este Encuentro Sur. También quiero contarles que, por si cualquier cosa, el video de esta sesión va a quedar guardada en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube del Grupo Sur de la Universidad de los Andes, por si quieren consultarlo después. Entonces, sin más preámbulos, voy a entrar en materia. Voy a empezar por esto, y es contarles qué hace esta herramienta. Todos, seguramente la mayoría de todos ustedes conocen que es un modelo de transporte de 4 etapas, ¿cierto? Por supuesto. No me voy a detener mucho acá, pero les voy a ir contando para quienes no estén muy familiarizados con el tema, que es una herramienta para hacer análisis estratégicos y operativos en la ciudad-región. Ya les voy a contar un poco más de detalles de esto. El periodo de estudio del año base el modelo fue construido con información del año 2019 y está diseñado para hacer análisis en la hora pico, en la hora de máxima demanda de la mañana. Por supuesto, nosotros, de la mano de la Secretaría de Planeación, construimos, siempre queremos construir sobre lo construido, siempre estar tratando de mejorar las cosas, las herramientas que tiene la ciudad para mejorar el proceso de toma de decisiones. Entonces, utilizamos una información existente muy valiosa de algo del modelo que ya tenía la Secretaría Distrital de Movilidad. Y aquí vamos a ver algunos elementos de valor agregado muy interesantes que ya ustedes nos contarán de este nuevo modelo. Algo para resaltar, el detalle de la red vial de la zona de estudio. Le adicionamos casi 20.500 links adicionales. Para que tengan una idea, el modelo actual, ese que me refería, solo tenía 18.000. Entonces ya estamos hablando que casi más que duplicamos el detalle de la red de nuestra herramienta.
Además, lo hicimos escalable, ya más adelante nos vamos a referir qué significa esto y mejoramos algunos detalles técnicos como por ejemplo las asignaciones en diferentes modos de transporte, algunas técnicas para estimar modelo y dejamos la ventana abierta. Obviamente esto es un tema por investigar que está muy interesante y es la posibilidad que nuestro modelo de transporte tradicional de la ciudad se puedan incluir modos activos, modos no motorizados. Entonces nuestra presentación se va a centrar en cuatro puntos muy interesantes y es el primer punto es que esta herramienta, este modelo de transporte hace parte de un proyecto mucho más grande que les vamos a contar ahora brevemente. Les vamos a contar también cómo es el tema, cómo desarrollamos el tema de la modelación estratégica y también algo muy interesante es la modelación directa y la integración directa de la microsimulación. También nuestra herramienta está pensada en los insumos automatizados para evaluaciones económicas y después vamos a ver cómo es esto de multiresolución. Pero antes de entrar en materia, quiero darle la palabra al subsecretario Antonio Avendaño, que nos va a dar la bienvenida y la introducción a este proyecto. Antonio, muchas gracias por estar acá y bienvenido. A ti, Luis Ángel, y a todos los participantes, muchas gracias. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Adelante, cuando quiera. Perfecto. Estaba saludándote. ¿Todos me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Ok, gracias. Pues Luis Ángel, procedo a dar en nombre de la señora secretaria unas palabras de bienvenida. Que hemos preparado con ella, con la señora secretaria María Mercedes Jaramillo, para ilustrar en estas breves palabras un resumen muy sucinto de lo que hemos hecho con la Universidad de los Andes. En ese sentido, procedo a dar el saludo primero a la Universidad de los Andes, a todos los asistentes a este evento, y aprovechando pues, esta virtualidad que nos permite encontrarnos en este espacio, vamos a presentar este modelo de transporte, el cual hemos venido trabajando en el marco de nuestro gran proyecto simulador, del cual en efecto Luis Ángel, como dijo en la introducción, les va a hablar en un momento, que es un simulador para moderar la ocupación de la ciudad, región, Bogotá, entendiendo región como estos municipios aledaños que empiezan a conformar lo que hoy ya está legalmente constituido como área metropolitana. Este proyecto, financiado con recursos del Sistema General de Regalías, bajo un convenio especial de ciencia y tecnología, es una muestra del excelente trabajo que se puede lograr articulando la academia y la administración distrital en beneficio de nuestro territorio. Hemos contado con la participación de las universidades Sergio Arboleda y la Universidad de los Andes, quienes junto al equipo técnico de la Secretaría Distrital de Planeación, especialmente la Dirección de Estudios Macro, que está a cargo de Daniela, que hoy nos acompaña en el panel de expertos, han logrado que el simulador genere frutos no solo para la ciudad, sino que involucra la interacción y la incidencia en la región. Aquí quiero destacar, como siempre lo hago cuando hablamos del simulador, el exhaustivo trabajo de las universidades y de los servidores públicos que han hecho este desarrollo que se ha venido haciendo desde el año 2016. O sea, estos son proyectos de largo aliento, de largo plazo, en los que es importante que las administraciones distritales le den continuidad más allá de la duración de los periodos de gobierno, y esto es muestra de ello. Por su carácter innovador y por sus productos, el simulador para modelar la ocupación de la ciudad-región ha sido clasificado como parte de la agenda de transformación digital de la ciudad, lo que junto a eventos como este de difusión de avances y resultados ha contribuido a su reconocimiento por parte de los diferentes sectores del distrito y en particular de la Alta Consejería Distrital para las TIC y por supuesto de las entidades del sector movilidad que hoy nos acompaña pues la Secretaría Distrital de Movilidad como sector líder de este sector. El proyecto simulador contribuirá a la gestión del tránsito de la ciudad y los municipios aledaños, proyectando entre otros el impacto de las nuevas infraestructuras
y modalidades de transporte en las dinámicas de movilidad de la ciudad y el beneficio económico de la ciudad, la región y sus ciudadanos. El modelo de transporte en interacción con los demás modelos del proyecto del simulador, que los nombro a continuación, modelo de estructura urbana y regional, modelo de equilibrio general computable espacial, modelo de usos del suelo y transporte y modelo de evaluación de impacto de política pública, tendrá como grandes beneficiarios a todos los ciudadanos, todos los que nos movilizamos en la ciudad, dado que los insumos del simulador aportan a mejorar la toma de decisiones de políticas públicas, beneficiando, por ejemplo, tiempos de viaje de los usuarios, tanto de transporte público como de transporte privado, y prepararnos para los retos de la ciudad con la incorporación presente y futura de los megaproyectos de transporte como el Transmicable, las nuevas líneas de Transmilenio, el metro, el tren, los trenes de cercanías, lo que vamos a conocer acá como el Regiotram. Entonces, esto es muy útil, sobre todo con los desarrollos que en los próximos 5 años se van a dar en cuanto a infraestructura en el país, en Bogotá, perdón, en particular. Los próximos 5 años con la primera línea del metro y ya de cara a la vigencia del POT con la segunda línea del metro y la continuidad de, de los regiotrams que se van a hacer, sobre todo el del norte de la ciudad. Es posible estimar con este simulador los efectos de los proyectos de transporte en las dinámicas urbanas de los usos del suelo y en general en la ocupación del territorio. También será posible estimar los efectos de planes y macroproyectos de planeación urbana en las dinámicas de movilidad de la ciudad. Hoy conoceremos más del aporte de este modelo y del simulador en general al proceso en el que estamos inmersos en Bogotá Región. Al involucrar la movilidad de los municipios y entre ellos, por supuesto, incluyendo Bogotá, es un caso muy importante de uso y de referencia nacional, regional e internacional. De ahí que la Alta Consejería haya destacado dentro de la Agenda de Transformación Digital de la ciudad este simulador. Nuestro modelo de transporte hace parte de la solución tecnológica que contribuye a orientar la toma de decisiones y permite prever y analizar la movilidad y su relación con la localización de la actividad económica y el empleo, así como la ubicación y movilidad de los hogares, análisis que contribuyen a proyectar tendencias temporales para la ocupación del territorio. En línea con nuestro Plan de Desarrollo Distrital, un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, nos permite conocer la interacción con la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, y aportando una planeación del territorio a nivel no solo distrital, sino también regional. En ese sentido, será una herramienta muy importante para la ejecución del plan de obras de ordenamiento territorial Bogotá Reverdece 2022-2035 en términos de la ocupación del territorio y las variables de movilidad, proximidad y ubicación de los hogares. De hecho, esta potente herramienta ya produjo estimaciones de enorme riqueza en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial, donde se puede simular cómo a partir de los proyectos de infraestructura de transporte existe motivación de poblaciones en radicarse en otros sectores de la ciudad. De igual manera, el Distrito Capital quiere poner al servicio de la región esta herramienta para la evaluación de los procesos de ordenamiento de los municipios, así como el análisis de estrategias de política regional e intermunicipal coordinadas. Gracias a todos por su asistencia virtual y a la Universidad de los Andes por su excelente contribución a este proyecto y, por supuesto, por convocarnos hoy y como a lo largo de estos años Luis Ángel y el equipo sur de la Universidad de los Andes lo han venido haciendo. Muchas gracias, Luis, y a todos por haberme escuchado estas palabras. Muchas gracias, Antonio. Totalmente de acuerdo. Ya vamos a ver cómo seguimos colaborando con la ciudad para mejorar todas estas herramientas y todos estos procesos. Bueno, entonces, retomando después de las palabras del subsecretario, pues quiero hacer una muy breve introducción de este gran marco en donde está integrado este modelo de transporte. Aquí tenemos... Este pequeño circulito que vemos acá en la pantalla es, como decía Antonio, una parte de nuestro simulador de ocupación que esperamos estar lanzando y también dejando a disponibilidad de la ciudad a mitad de año. Pero el tema que nos ocupa hoy es nuestro modelo de transporte,
el cual ahora sí arrancamos. ¿Cómo es la estructura de este nuevo modelo? Pues, si soy un poco técnico, a veces me perdonan, pero es difícil no entrar en estos detalles que resaltan el valor agregado que hemos hecho con esta herramienta. Y es, aquí tenemos cómo esta estructura de nuestro modelo de cuatro pasos totalmente integrado. Es un modelo totalmente integrado y aquí vemos en la parte izquierda de las pantallas cómo los modelos que hablaba el subsecretario ahora de estructura urbana, de usos del suelo, de población y de hogares, nos van a estimar esa demanda y esa localización de actividades futuras que nos va a servir para estimar esas demandas futuras si queremos usar solamente el modelo de transporte. Entonces, a partir de estos datos que vienen también de nuestro gran modelo, vamos a estimar los vectores de viajes generados y viajes atraídos. A partir de acá entramos a distribuir esos viajes en el territorio. Después va a haber un modelo de selección modal que ya se los voy a contar. Es un nuevo modelo de elección modal, totalmente nuevo, que incluye unas cosas muy interesantes. Y aquí asignamos los viajes y estimamos el costo generalizado de cada viaje. Aquí lo interesante es que tenemos un ciclo de retroalimentación para los escenarios futuros, donde el modelo, en sus cuatro pasos, hace unas iteraciones y busca llegar a unos equilibrios cuando cumplimos ciertos parámetros para poder tener una mejor herramienta. Entonces, aquí tenemos, como les decía, en resumen, este modelo de cuatro pasos totalmente integrado en nuestra herramienta. Y ese modelo de cuatro pasos los renovamos completamente, donde, como ya les dije hace un momento, tenemos los modelos de generación y atracción, que básicamente dependen de esos modelos adicionales de estructura urbana, localización de hogares y localización de puestos de trabajo. Tenemos un modelo gravitacional calibrado que nos distribuye esos viajes en el espacio, en el territorio. Y además, aquí hicimos algo novedoso con el profesor Juan de Dios Ortúzar, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Con Juan de Dios desarrollamos este modelo de elección para Bogotá, donde hicimos un modelo mixto, donde mezclamos preferencias declaradas y preferencias reveladas. En este caso, las preferencias reveladas fue la encuesta de movilidad de 2019, y también usamos Big Data de la API de Google. Al hacer esta mezcla de PDs y PRs, teníamos algo muy interesante, y es que nos permite evaluar en escenarios futuros modos de transporte que no existen actualmente, como las líneas de tren y las líneas de metro. En un modelo más grande, tenemos los modos activos, tenemos la bicicleta y la caminata. Obviamente en este modelo de cuatro pasos no lo tenemos incluido, pero está la posibilidad de que se incluya. Como les dije hace un momento, ahí hay un reto interesante en ver cómo se asignan bicicletas y se asignan peatones, pero bueno, es un paso para investigar. Y además, nuestro modelo de elección considera la variación sistemática en el valor del tiempo por segmentos de demanda. Entonces tenemos hombres, mujeres, ocupados, no ocupados, por modo de transporte tienen varias diferentes variaciones del valor del tiempo. Para quien les interese, aquí está el artículo que describe todo este modelo de elección. Es de acceso gratuito para quien quiera consultar. ¿Cómo es nuestro modelo? Como les decía hace un momento, nuestro interés principal era mejorar las herramientas, construir sobre lo construido. Entonces, a partir de lo que existía, ese fue nuestro punto de partida. Pero, como les decía, este modelo original solo tenía 18.000 arcos, 18.000 links. Nosotros, como vimos, le metimos más de 20.000 links adicionales, mejorando el detalle en una alta proporción de la red vial local, lo cual nos va a servir mucho para la integración macro-micro que les vamos a contar ahorita. Y también mejoramos mucho la red vial regional, particularmente en el norte de la ciudad. Entonces vemos aquí que tenemos más de 38.000 arcos y casi 13.000 nodos que nos representan nuestra oferta de transporte en este caso.
La zonificación de nuestro modelo es la misma. Toda la información que se ha levantado en los últimos años en el distrito, pues, obedece a esta zonificación. Mal haríamos nosotros en cambiarla o en proponer un cambio. Entonces, la zonificación es la misma, las zonas de análisis de transporte son las mismas y las matrices de modos de transporte también son las mismas. Algo interesante es que mejoramos mucho la red existente. Como les dije hace un momento, en este trabajo llegamos casi 3 años, donde revisamos arco por arco, nodo por nodo, conector por conector. Un trabajo arduo, incluso lo recodificamos para que sea más fácil manipular la red. Y mejoramos algunas cosas que vimos, por ejemplo, donde habían puntos de calibración, puntos de aforo para la calibración del modelo que no se tuvieron en cuenta. Entonces, eso lo mejoramos. También mejoramos, como les decía, al revisar casi que detalle a detalle las conexiones de las zonas de análisis de transporte a la oferta de transporte existente para mejorar las opciones y mejorar la asignación y la calibración, en este caso, por ejemplo, particular del transporte público. También simplificamos el modelo. Simplificamos el modelo, usamos las mismas funciones flujo-demora. Para quienes no estén familiarizados, una función flujo-demora me dice básicamente, en su idea más simple, cómo cambian los tiempos de recorrido en un arco si cambia la demanda, si cambia el tráfico sobre ese tramo. Entonces, si el tráfico aumenta, el tiempo aumenta. Si el tráfico disminuye, el tiempo de recorrido disminuye. Entonces, básicamente aquí simplificamos muchísimo la red, simplificando las funciones de flujo de mora, donde le asignamos a tramos con la misma sección vial las mismas funciones flujo de mora. Entonces, todas esas funciones, BDFs, funciones flujo de mora, las unificamos a lo largo de todos los corredores con los mismos atributos geométricos. Y ahora le voy a dar paso a Orlando. Orlando es profesor también de la Universidad de los Andes y fue quien estuvo al frente en su mayoría de realizar esta herramienta, que nos va a contar algunos detalles de los segmentos de demanda y de la asignación y calibración y demás. Orlando, cuando quieras. Tienes el micrófono cerrado. Gracias, Luis Ángel. Y un saludo para todos los que nos están acompañando el día de hoy. Como les estaba contando Luis Ángel, en términos de oferta hicimos unos detalles muy altos en términos de red, generamos toda la malla vial local. Y una vez, digamos que en términos, cuando está uno hablando sobre el modelo de transporte, pues uno mira como dos grandes, digamos, uno lo podría clasificar como la oferta y la demanda. Entonces vamos a tener, por un lado, el tema de oferta, todo lo que mencionó Luis Ángel, pero en cuanto a las generalidades de la demanda, en esta diapositiva queremos mostrarles todos los modos que fueron incluidos dentro del modelo. Entonces vamos a tener unos modos que son los de transporte privado y unos modos que son los de transporte público. Y a partir de ellos generamos o teníamos unas demandas de viajes entre zonas, entre esa zonificación que les acaba de mostrar Luis Ángel, generábamos unas matrices, algunas para modos en específicos, algunas que agrupaban otros modos, como por ejemplo en transporte público, y esa era la que nos permitía, o esa información la que nos permite después asignar los viajes en la red. En términos, digamos que novedosos, vamos a tener que incluimos el cable de Ciudad Bolívar, lo incluimos y a partir de la información de la demanda de transporte público, que son 4 matrices agrupadas por estrato, entonces teníamos matriz de transporte público estrato 1, 2, matriz de transporte público estrato 3, estrato 4 y estrato 5, 6, generamos o podemos generar la asignación de todos esos viajes sobre la red para saber la demanda en específico de cada una de las rutas de alimentador, de zonal, de cable, de intermunicipal y en escenarios futuros de otros nuevos modos que lleguen, como por ejemplo el metro o el tren /regiotram, también Transmilenio. Y algo muy importante es que incluimos algunas rutas de provisional, porque como les contaba Luis Ángel, nuestra información base es del 2019. Entonces, como teníamos información base de ese año, habían rutas de provisional en ese año y tuvimos que incluirlas para generar ese punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. En el lado de los modos privados, pues vamos a incluir
camiones pequeños, camiones grandes, cada uno con su matriz de viajes, los autos particulares, los taxis ocupados, los taxis desocupados, transporte especial, escolar y las motos. En cuanto a vehículos particulares, taxis ocupados y motos, pues tenemos una segmentación igual a la de transporte público, es decir, estratificada. Estrato 1, 2, estrato 3, estrato 4 y estrato 5. Entonces, una vez tenemos por un lado nuestra oferta y una vez tenemos por el otro lado la demanda, entonces el modelo de transporte lo que busca es ese equilibrio entre la oferta y la demanda. Y eso lo hacíamos o lo hacemos a partir del paso de asignación dentro de esa estructura grande que les mostraba Luis Ángel al principio. Y ese paso específico de asignación, lo que hacemos es partir de esas matrices que me dicen entre cada zona o entre cada par de zonas cuántos viajes van en cada modo, yo lo asigno sobre la red y puedo saber casi que en cualquier arco de la red cuántos viajes hay en transporte público en una línea determinada o cuántos vehículos están pasando de un modo determinado. Entonces, ese proceso de asignación de los viajes en la red lo hacíamos en cuatro etapas, como lo ven ahí. Entonces, primero generamos una precarga, es decir, como una congestión inicial a partir de las frecuencias de los buses. Entonces, a partir de ese recorrido, esa ruta que nosotros pintamos en la red y a partir de la información de la frecuencia, calculamos cuántos buses pasan por cada arco dentro de esa hora pico y generamos una congestión inicial. Después asignamos los camiones para generar otra congestión o otra precarga que le llamamos nosotros en nuestro argot de modelación. Y después generábamos la asignación de los otros modos. Una vez teníamos todos los modos de transporte privado asignados, teníamos ya los tiempos de la red. Entonces, para cada arco dentro de la red sabíamos específicamente cuánto tiempo se demora uno en cruzar ese arco. Y esa información se vuelve un insumo muy, muy importante para la asignación de transporte público. Entonces, algunas rutas de transporte público se ven afectadas por esos tiempos en la red. Entonces, se vuelve el insumo para generar la asignación en transporte público. Eso a nivel general. De alguna manera, lo que va a pasar es que esto está en un marco de, digamos, dos asignaciones. Asignación de transporte privado, asignación de transporte público. Y en la asignación de transporte público, como les contaba Luis Ángel, generamos un nuevo tipo de asignación para el modelo de la ciudad. ¿Por qué? Normalmente, como en algunos modelos se tiene una asignación determinística. ¿Qué significa esto? Que para esos viajes que van de una zona a otra, hay una serie de alternativas para ir en transporte público. Y esa asignación lo que hace es que mira aquella alternativa que tiene el menor tiempo de todas y le dice, ¿sabe qué? Toda esta demanda se va a ir por esta opción que es la de menor tiempo. Pero lo que nosotros hicimos aquí fue decir, venga, si hay todas estas alternativas y hay factores externos como la simetría de la información de los usuarios, es decir, que no toda la gente conoce todas las rutas que le sirven, pero que igual son una opción y que no todo mundo conoce cada cuánto pasa el bus o que, cuál es la mejor forma de hacer su viaje en transporte público. Entonces, eso tiene un digamos que tiene e impacta directamente cómo se van repartiendo los viajes en cada uno de los modos de transporte público. Entonces, a partir de esas opciones, nosotros generamos una asignación probabilística. Cada una de esas opciones, basadas en su tiempo general, le damos una probabilidad y repartíamos la demanda a partir de esa probabilidad. Por supuesto, que toda esta asignación de los modos privados, de los modos de transporte público, generaban que nosotros tuviésemos que hacer una validación. ¿Por qué? Porque lo ideal es que el modelo reflejara lo que reflejara lo que estaba pasando en la vida real. Entonces, para esto hicimos una validación. Y esa validación consiste prácticamente en mirar información de campo, donde habían aforos vehiculares, donde teníamos volúmenes de pasajeros en corredores, donde teníamos velocidades en los corredores, donde teníamos validaciones en Transmilenio o las entradas a las estaciones de Transmilenio, y lo que hacíamos era comparar lo que nos estaba dando en el modelo con esa información de campo. Entonces, esa validación se hizo con una serie de métricas. El primero es una métrica que nos dice simplemente cómo se ajustan todos esos puntos. Entonces, que es esa gráfica que ustedes ven a la parte superior derecha. Entonces,
Miramos el volumen modelado versus el volumen observado y miramos cómo se ajustan esos puntos. Y a cada uno de esos puntos, que alrededor, digamos, en promedio para cada uno de transporte público y transporte privado, fueron 140 puntos más o menos, le calculábamos un indicador, que es el indicador GH. Y ese indicador GH nos dice qué tan bueno o qué tan malo está ese punto con respecto al volumen que nosotros observamos en campo. Entonces, lo que queríamos principalmente era que esos puntos estuviesen dentro de un rango muy bueno y aceptable para que nosotros pudiésemos decir realmente nuestro modelo refleja lo que está pasando en la realidad. Y una vez teníamos esas primeras dos métricas, íbamos y mirábamos en transporte privado, en la red, las velocidades, que son esas gráficas que ustedes ven a la izquierda. Y lo que hacíamos es, en un diagrama espacio-tiempo, comparar las velocidades que teníamos de insumo, es decir, las que traíamos del modelo anterior, y las de las medidas, y las comparábamos. Entonces, lo que nosotros podemos ver es cómo van variando a lo largo o cómo va variando en cada uno de esos corredores que están ahí la velocidad del tiempo en recorrerse ese tramo desde su inicio hasta su final. Y lo ideal es que esa gráfica azul clarita se pegase mucho a la gráfica azul oscura, que eso fue lo que logramos en los corredores principales. Entonces, una vez ya teníamos esta calibración o esta validación del modelo para transporte privado, teníamos que validar nuestra calibración para el modelo de transporte público, y esto lo hicimos a partir de dos métricas o de dos indicadores, que fue el ajuste y el GH para los volúmenes de pasajeros en corredores y para los ingresos a las estaciones de Transmilenio. Entonces, mirábamos el ajuste de los puntos y a cada uno le calculábamos ese indicador GH para saber si ese punto era aceptable o no era aceptable. Una vez ya teníamos eso, ya el modelo estaba calibrado, ya con los otros pasos que teníamos, que anteriormente nos contó Luis Ángel, pues podemos hacer evaluación de proyectos, evaluación de escenarios futuros. Gracias, Orlando. Ya nos intercambiamos acá un momento, y entonces para dar continuidad a lo que le decía Orlando, les vamos a mostrar un par de ejemplos muy sencillos de cómo funciona esto, de cómo lo hemos estado utilizando, haciendo la simulación de dos escenarios futuros con estas grandes infraestructuras que vemos aquí en la pantalla. Y aquí tenemos un ejemplo de resultado de la asignación de uno de esos escenarios. Básicamente, lo que queremos mostrar aquí es cómo nosotros, introduciendo estas nuevas infraestructuras, introduciendo las características de la oferta, como por ejemplo frecuencias, capacidades, etcétera, y también estimando, como hablábamos al principio, la demanda con esos otros modelos que hacen parte del simulador, podríamos llegar a hacer escenarios bastante completos para ver cómo está la operación de nuestra red en la ciudad-región. Acuérdense que la zonificación de esto, de nuestra herramienta, va mucho más allá de Bogotá. Y entonces, ¿cómo estas nuevas infraestructuras de transporte público y privado afectarían la operación del tráfico a nivel regional? Aquí les traigo un ejemplo, como les decía, muy simple. Los supuestos de cada uno de estos escenarios, pues son de nosotros, ¿de acuerdo? No, la idea de estos escenarios no es que, no, pero es que yo he visto que con el metro es otra cosa. No, porque no son totalmente comparables, porque, como les digo, nuestros supuestos, sobre todo de la oferta, son diferentes, y la demanda también. Pero con esto lo que queríamos ver es qué podemos hacer. Obviamente ustedes ya se hacen una idea mucho mejor de qué se puede hacer. Yo aquí les traigo algunos datos de cómo pasamos a unas demandas esperadas para el año 28 y 35 mucho mayores a las que tenemos hoy, ¿de acuerdo? Y tenemos unos indicadores que podemos obtener muy fácilmente de nuestra herramienta. Aquí les pongo algunos promedios, ¿de acuerdo? Los promedios son odiosos, pero aquí podemos sacar indicadores desagregados por esos segmentos de demanda, por esos modos de transporte público, por las zonas de análisis de transporte, etcétera. Pero a donde me quería ir es a esta siguiente diapositiva, porque es otra investigación que hace parte de este proyecto que estamos estimando.
el excedente del consumidor, es decir, los beneficios netos que obtienen los viajeros al acceder a oportunidades que están incluyendo las alternativas de elección. Esta parte que ahorita Orlando nos la va a complementar puede ser muy, muy útil para la evaluación costo-beneficio de los proyectos. Aquí les traigo un ejemplo de ese bienestar medido en plata, ¿de acuerdo? De que tendríamos nosotros los bogotanos, que esto, pues si quieren después lo conversamos en detalle, esto sería una medida de accesibilidad basada en las funciones de utilidad que después las pasamos a dinero. Como les decía, esta es una evaluación paralela que estamos, con la cual estamos usando esta herramienta, donde ya podemos obtener datos muy, muy importantes de cuánta plata con cuánta plata nos estaríamos beneficiando los viajeros. Y estos beneficios se deben principalmente a ahorros de tiempo de viaje y a la disponibilidad de nuevas alternativas de transporte público que también las estamos valorando en dinero. Esto es algo muy interesante que estamos desarrollando de la mano con esta herramienta. Y adicionalmente, la herramienta también la dejamos preparada, como Orlando ya nos va a contar. Entonces, uno de los grandes beneficios, entre los que les vamos a contar más adelante de este modelo, es que automatizamos completamente el cálculo de los beneficios del usuario en términos de tiempos de viaje. Es decir, normalmente, digamos que dentro de la modelación estratégica, que es esta modelación que les estamos contando, en donde tenemos una serie de escenarios y queremos unos indicadores de demanda, unos indicadores operacionales en términos de tiempos, uno también quisiese medir, bueno, si un proyecto de transporte o una política, ¿cuál es el efecto que tiene? Y sobre todo, ¿cuál es el efecto que tiene en tiempos de viaje? Si me va a ahorrar tiempo o no me va a ahorrar tiempo. Y ese ahorro o no puede ser monetizado y el modelo automáticamente, siguiendo una metodología internacional, que es la del Web Tag del Reino Unido, generamos esa estimación y entonces, como lo que les mostraba Luis Ángel, parecido, calculamos en términos de dinero cuánto es ese ahorro en tiempos de viaje de toda la ciudad. Y lo más importante es que si eventualmente queremos evaluar ese cambio de ese beneficio en el tiempo, lo podemos hacer a través de los valores subjetivos del tiempo ajustados a la variación del ingreso en el tiempo. ¿Ven? Adicionalmente, y una de las cosas que nos orgullece más de este modelo, es que ahora este modelo va a permitir la gestión del tránsito. El alto detalle en la oferta vial permite que nosotros podamos generar subredes para la evaluación de alternativas. Es decir, si nosotros tenemos un sitio específico, un área específica de la ciudad donde queremos evaluar alguna intervención, sea un cierre, sea una ampliación, lo que ustedes se imaginen en este momento, lo podemos hacer a partir de la información del modelo grande y sin tener que correr el modelo grande, que aproximadamente se va a demorar un día y un poquito más. Simplemente podemos generar un pedacito de red mucho más chiquito con toda la información del modelo y podemos generar una evaluación de alternativas. Entonces acá hicimos un pequeño ejemplo con un cierre en la 72 cerca de la Caracas. Entonces, fíjense que tenemos una situación antes donde hay unos flujos de los volúmenes vehiculares como dependiendo de su origen-destino y generamos ese cierre donde están aquellas flechas rojas. Entonces, fíjense que uno, comparando las dos imágenes, puede ver que hay una redistribución de los flujos. Entonces, esa redistribución de los flujos implica que va a haber un impacto en algunas intersecciones, pero aquí lo que queremos ver es, en términos macro, qué es lo que hace ese cierre, qué es lo que hace esa intervención o esa ampliación, dependiendo del tipo de intervención que estén evaluando. Y una vez tenemos esto, lo que podríamos hacer, basados en estas estimaciones iniciales, es irnos a la modelación multiresolución. A partir de ese modelo grande macro, generamos un modelo más chiquito, donde evaluamos la alternativa, y por último, vamos a ese modelo micro, a ese modelo de microsimulación que llamamos, en donde podemos analizar operacionalmente qué es lo que pasa.
Entonces, si nosotros pensamos en el ejemplo anterior, pues podemos ver qué es lo que está pasando con esa redistribución de los flujos en ciertas intersecciones. Ahora, otra de las cosas importantes es que esta modelación multiresolución cambia un poco como venimos haciendo los modelos de microsimulación en términos de que normalmente, digamos, lo que hace uno generalmente es a partir de la información de campo, uno crea unas rutas estáticas y esa integración entre el modelo macro gigante, el modelo macro un poquito más chiquito y llevándolo al modelo micro, me genera una serie de información de unas matrices de viajes entre ciertas zonas para que en ese modelo micro, de forma automática, sin tener que yo decirle, oiga, váyase por esta ruta, ¿sí? Y en una asignación dinámica, él me pueda determinar cuáles son esos impactos operacionales, por ejemplo, de una nueva alternativa, que es la que estamos viendo acá, que es un puente sobre la glorieta de la calle 63 con carrera 50. Y entonces, sin tener que darle rutas estáticas y a partir de una información de vehículos que transitan de la red que viene del modelo macro, yo puedo estimar a partir de la asignación dinámica si esa solución me genera una mejora o no en términos de tiempos, en términos de colas, en términos de nivel de servicio dentro de cada uno de nuestras alternativas, entonces, o dentro de nuestras intersecciones. Entonces, esto es algo que de alguna manera nos complace mucho presentarles este modelo con esto y con las cosas que ya les hemos contado. Creo que tiene una gran oportunidad para que sea muy aprovechado por la ciudad. Y como les decía Luis Ángel, esto va a estar disponible y él va a hacer como un detalle mayor en cómo va a estar disponible. Pero lo importante es que aquí van a tener como toda la información disponible para que cualquier persona pueda utilizar este modelo, pueda hacer esto que les hemos presentado, correr el modelo macro, sacar un modelo más chiquito y correrlo en micro. Gracias, Orlando. Esto puede ser una herramienta súper importante ahora que Bogotá entra en toda esta fase de grandes megaobras para operacionalizar muchos de estos PMTs que está pensando la ciudad, y esto puede ser un ahorro y una mejora en un ahorro de trabajo y una mejora de productividad bastante importante. Bueno, esta es, digamos, que es la presentación sencilla de nuestro modelo. Si alguien tiene una pregunta, por favor, nos las deja en el chat y al final con el panel las vamos a intentar responder. Pero quiero ahora que entremos con los expertos, con los tomadores de decisiones, para conversar un poquito acerca de cómo este tipo de herramientas le sirve a la ciudad, le sirve a los consultores, le sirve a los expertos, le sirve a la academia. ¿Para qué? Aquí hay algo muy importante, y es que estas herramientas, que no reemplazan la experiencia del conocimiento de los expertos, sí son un apoyo muy grande al proceso de toma de decisiones. Y una buena gestión del tráfico usando la tecnología, usando estas herramientas, seguramente va a ayudar a mitigar gran parte de la congestión que sufrimos todos nosotros en la ciudad diariamente, que padecemos todos en la región diariamente. Entonces, para nuestro panel, quiero invitar a Daniela Pérez, quien es la directora de estudios macros de la Secretaría de Planación, a Mario Bellaneda, que es asesor y experto en transporte también de la Secretaría de Planación, al profesor Carlos Moncada de la Universidad Nacional, que también estuvo participando en el desarrollo de este proyecto, al subsecretario de Movilidad, Nicolás Correal, que ya conoce, ya le hemos presentado esta herramienta, y está también Gilberto Rueda, quien es gerente de Movilidad para América Latina del Grupo PTV. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Les agradecería si encendieran sus cámaras, por favor, para que vayamos conversando nosotros. Y voy a empezar con una pregunta muy sencilla para Daniela. Primero, Daniela, aquí ya estamos viendo, nos han llegado muchas dudas y preguntas acerca de, cómo podemos hacernos a esta herramienta. Y también quería aprovechar, ya que estás a hablar, dime la Secretaría de Planeación, que ha estado con nosotros codo a codo con esto,
cómo se podría haber beneficiado con este tipo de proyectos y este tipo de colaboración entre academia y sector público. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, para compartir el modelo, nosotros básicamente estamos trabajando pues, en gobierno abierto, mirando todo el tema de datos abiertos Bogotá y de esta forma pues lograr que las personas que digamos, están en el día a día utilizando esta herramienta y que esta podría ser una herramienta que potencialice todo lo que están analizando, claramente pues la vamos a compartir. Lo que es importante aquí es decir que nosotros pues como Secretaría de Planeación y como gerentes de este proyecto, entendiendo que es un proyecto de regalías y que pues no solamente abarca el modelo de transporte, sino que al final será un gran modelo simulador, un proyecto grande que conjugará pues diferentes tipos de modelos y generará una serie de indicadores y de variables diferentes, pues lo estamos trabajando mientras construimos los lineamientos desde gobierno abierto. Con un formato de intercambio de información o un formato de confidencialidad que permita pues, utilizar esta herramienta en lo que ustedes requieran. Claramente se revisa pues, lo que ustedes generen a partir del modelo y está ligado a unas cláusulas pues, de confidencialidad en términos de lo que están proyectando y presentando pues, en sus análisis. Entonces, de esa forma, pues se podría compartir, se conectan con nosotros, hablamos, miramos cuál es la necesidad que tienen para sus análisis y lo revisamos para compartirles el modelo sin ningún problema. Y en términos de los beneficios, pues yo creo que no puedo mencionarlos todos, a nosotros nos sirve un montón esta herramienta. Yo creo que podemos dividirlo en tres grandes grupos en el tema de los beneficios y es que esta modelación, o sea, hablando ya de la parte técnica, es una herramienta que además de mejorar pues, las zonas de estudio, llevarlas a un nivel de especificidad altísimo, lograr un detalle pues, importante, me va a servir claramente para la toma de decisiones en términos de la política de transporte e infraestructura. Entonces tengo ya una herramienta que me va a permitir una planificación de la dinámica regional y distrital, y pues también me va a permitir integrar análisis que son de tipo macro y que no solamente se quedan como en el impacto que tiene en las redes de transporte que tenemos actualmente, sino que me puede llegar a empezar a concretar variables y a generar indicadores, ya sea de conmutación laboral, de población flotante, población residente, bueno, todo lo que tiene influencias en términos de las dinámicas de movilidad. Y pues claramente este análisis micro que se va a realizar, tomar esas zonas tan detalladas, pues tomo un poco lo que decía Orlando, de tomar una parte específica. Recordemos que Bogotá pues es una de las, ciudades más congestionadas del mundo, creo que la más congestionada de Latinoamérica, y usted en términos de tiempo pierde un montón de horas en el tráfico, en trancones y demás, entonces pues llegar a este nivel de detalle que me permita hacer gestión del tráfico, que me permita ligar temas de cierres viales, de semaforización, trabajar en planes de mitigación de tráfico, cuáles desvíos debo hacer cuando se genere una obra de infraestructura que ya la estamos viendo por la 68, por ejemplo, qué debo hacer en esos aspectos, pues es un instrumento de planificación grandísimo y yo creo que para planes parciales va a ser brutal. Entonces, bueno, Mario ya me va a complementar seguramente más adelante. Y también me quedo muchísimo en lo que hablaron sobre el tema de las evaluaciones, o sea, estamos hablando de un modelo que va a traer no solamente unos beneficios en términos de los análisis que yo puedo realizar, sino también trabajar en qué evaluaciones serían importantes y cómo esto contribuiría en hacer análisis de tipo económico. Por ejemplo, si yo empiezo a saber que las dinámicas de movilidad cambian y que voy a generar unos flujos menores en un lugar u otro, pues lo que voy a encontrar es que acá generar estrategias para la proximidad, que es una de las banderas de nuestro plan de ordenamiento territorial, las temáticas, todo el tema de ligarlo a la productividad y uso del tiempo, y pues claramente esto va de la mano con todas las medidas económicas y de bienestar que se espera pues, para la ciudad. Y pues finalmente creo que el gran beneficio para nosotros es el tema POT. Entonces esta herramienta me parece fundamental para todo lo que tiene que ver con priorización de proyectos, de esos proyectos de infraestructura que hemos planteado en el POT.
involucra directamente todo lo que hemos hablado de la ciudad de 15 minutos, acercar a las personas a las zonas consideradas como corazones productivos, todo lo relacionado con la vitalidad de la ciudad, y pues también permite utilizar los instrumentos, por ejemplo, de financiación que se han planteado y se han adoptado en este POT, ya sea analizando pues cómo evaluar cómo se comportan esas sesiones que se traducen en vías locales, en redes locales como tal, y conjugándolo con otros modelos, pues claramente el gran proyecto simulador nos va a ofrecer unos análisis de no solamente la parte vial, sino también llegar a recoger temas de hogarización, urbanización y demás. Entonces creería que eso es como lo que se me ocurre en este momento más importante para beneficios del POT. Hay muchísimos, pero pues no me voy a dejar hablar a los demás panelistas claramente. Gracias, gracias Daniela, pero tú dijiste algo muy interesante de este tema desde la Secretaría de Planación, desde la planificación urbana y ordenamiento del territorio. Mario, esta herramienta, ¿cómo nos podría ayudar para esos temas tan importantes que están ahorita en una ruta crítica en el distrito? Hola Luis Ángel, buenas tardes y buenas tardes para todos. Sí, como lo mencionabas y como lo decía Daniela, la herramienta y el poder tener un simulador que nos permita analizar macromodelación y micromodelación, no solamente nos da la posibilidad de, por ejemplo, como tú lo señalabas, evaluar las condiciones operacionales del sistema de movilidad cuando hagamos grandes proyectos de infraestructura, sino también incluso tomar decisiones asociadas a las apuestas que tiene en este caso el Plan de Ordenamiento Territorial en el marco de la renovación urbana alrededor de las grandes infraestructuras de transporte. En ese contexto, el Plan de Ordenamiento, por ejemplo, tiene una norma específica que se activa cuando están los proyectos de transporte en desarrollo. Y esa renovación urbana en torno a estas áreas es importante testearla. Y es importante ver si en el marco de las condiciones del modelo que está planteado en el POT, del modelo de ocupación del territorio, se tienen que desarrollar obras de infraestructura o incluso apostarle a cambiar las condiciones y las dinámicas de movilidad en esa zona. Y en esa línea, esta herramienta representa un potencial muy importante. Y en otro sentido, también es necesario empezarla a utilizar, por ejemplo, para este vínculo y esta articulación que tiene que haber entre el plan de ordenamiento territorial y lo que el gobierno nacional ahora llama los planes de movilidad sostenible y segura, que deben revisarse o pueden revisarse cada vez que se adopte un nuevo plan de desarrollo, es decir, cada vez que entre una nueva administración en el marco de los proyectos que esta administración proponga o cuando se revisen los planes de ordenamiento territorial. Y en esa línea, pues representa una herramienta muy importante que debemos empezar a utilizar en la administración pública, pero también que puede servirle a los desarrolladores inmobiliarios y a las constructoras para también testear cuáles podrían llegar a ser las condiciones operacionales que tengan en sus alrededores y cómo interactuar con la Secretaría de Movilidad para efecto de la mitigación de impactos urbanísticos o de impactos a la movilidad que estos generen. Muchas gracias, Mario. Y ahora, para darle paso, hay algunas cosas interesantes y es ver cómo, profesor Carlos Moncada, cómo este tipo de modelo ha mejorado el estado del arte de la modelación en la región y cómo, que a veces los dejamos de lado, cómo los procesos colaborativos academia-ciudad, incluso entre diferentes instituciones académicas, son claves para construir más y mejor colaboración y tener mejores resultados. Sí, efectivamente, Luis Ángel, este fue un esfuerzo de varias generaciones de estudiantes, especialistas, consultores, ex consultores, especialistas en modelación de las universidades. Digamos que fue una alianza de trabajo que nos tomó varios años, llegar a acordar y tomar las decisiones alrededor de qué deberíamos cambiar con respecto a ese modelo que inicialmente teníamos. Yo creo que hay de rescatar unos temas bien importantes. Por un lado, la colaboración y el hecho de que un modelo de estos, tiene que pasar de ser un bien que sea un activo de exclusividad y que se convierta en un modelo de datos abiertos al que los consultores puedan acceder. Esta fue una de las filosofías con las que trabajamos
con esto, y es que esto sea una, así como las bases de datos de IDECA, etcétera, tengamos la posibilidad de tener disponibilidad de un modelo en Bogotá que se pueda ir mejorando, actualizando y cambiando en la medida en que van asimilándose los nuevos proyectos y obviamente las necesidades de la ciudad. Un poco hacia lo que se está moviendo, digamos, en términos de generar la modelación, es a generar unas reglas de juego en las que el modelo efectivamente no le funcione solamente a uno, sino que le funcione a todo el mundo que desee intervenir, utilizarlo y aplicarlo. Y creo que el segundo aporte que tenemos es que pasamos de un modelo en el que teníamos que migrar todos los datos macro a una situación micro, y este ya es un modelo que tiene esa capacidad de diálogo. Esto lo va a poder explicar un poco mejor Gilberto, de estas interacciones macro, meso y micro, que yo creo que es el gran valor que tiene ahora, y que ahora que la Secretaría de Movilidad va a tener que hacer su nuevo proceso de encuesta origen-destino, pues se convierte en un insumo de tener disponibilidad en modelos, en diferentes estrategias y en diferentes herramientas que faciliten muchísimo más y que obviamente generen mecanismos de actualización. Entonces yo rescato muchísimo el trabajo de la Universidad de los Andes, de la Universidad Nacional, que aportó también en esta construcción de este modelo, y con las varias generaciones de estudiantes, auxiliares, especialistas que nos colaboraron en esta parte en todo el tema de toma de decisiones, y que obviamente hoy en día ya es un modelo con muchísimo mayor detalle y que permite de aquí en adelante que al tener un acceso directo, pues podamos aportar entre todos y busquemos una mecanismos de colaboración eficientes para actualizarlo, mejorarlo y que sea disponible obviamente para las personas que lo requieran. Gracias, Carlos. Nicolás, subsecretario de gestión precisamente del tráfico. Nicolás, esta herramienta que va a quedar pues para la ciudad, ya vimos, yo mencioné hace algún momento la facilidad de integración micro, macro, los chicharrones que se le vienen a ustedes con todos los PMTs, las obras, los cierres, los desvíos. ¿Qué utilidad, cómo esta herramienta podría ayudar a mitigar esos costos generados por los cierres y las obras y la congestión adicional que espera toda la ciudad? Hola, Luis Ángel, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, pues primero, gracias por la invitación, y segundo, gracias por esta pregunta, porque precisamente dentro de los análisis que nosotros hacemos permanentemente para evaluar estrategias que nosotros tenemos de planificación, pero no solo planificación, hablando de a largo plazo, de las troncales de Transmilenio, las líneas de metro, sino planificación en materia de buscar soluciones que mejoren el día a día de las personas. Con eso me refiero a alternativas como la que hace poco implementamos en la Avenida de las Américas, donde hicimos un reversible, un contraflujo que precisamente lo que permite es optimizar la infraestructura limitada que en este momento tenemos en la ciudad, también con ocasión de las obras en este sector, por ejemplo, suroccidente de la ciudad, donde converge troncal de la carrera 68, extensión de la avenida Ciudad de Cali, primera línea de metro, avenida Guayacanes y sus PMTs. Entonces, esta medida, por ejemplo, la estuvimos evaluando en soporte de microsimulación para ver cómo esto empezaba a determinar beneficios en el tráfico, pero también en el modelo macro, para saber qué vehículos se iban a empezar a distribuir o cómo se iban a distribuir en la red y cómo y qué demanda atraída íbamos a tener. Aquí hay que tener algo muy en cuenta, y es que la planificación que hacemos a corto, mediano y largo plazo no únicamente se refiere a que los carros anden más rápido, puesto que como todos o la mayoría de los que estamos aquí sabemos, la mayoría de la gente se mueve en los modos más sostenibles, caminata, transporte público, transporte masivo, y en este momento la bicicleta que está tomando una gran relevancia. Entonces estos modelos también nos sirven, y es básicamente la prioridad que tenemos en los planes de manejo de tránsito que en este momento se han venido estructurando e implementando, y los que se van a implementar a futuro, es priorizar el transporte público. Entonces poder tener herramientas que nos permitan tener diferentes niveles o resoluciones para evaluar el impacto de medidas
en el corto y mediano plazo, en este momento donde se vuelve el momento donde vamos a tener más frentes de obra en la historia de la ciudad, más de 500 frentes de obra, pues se vuelve vital. Cualquier herramienta, cualquier solución, estrategia que se tenga para tener mayor información que nos permita conocer condiciones actuales y predecir las condiciones que vamos a tener bajo diferentes escenarios, pues se vuelve ganancia para la y utilizar los recursos limitados que tenemos en una ciudad como Bogotá. Ciudades como Londres, París, tienen condiciones de tráfico similares. Hay indicadores que hablan del tráfico mixto y dicen estamos muy parejos, en algunos salimos de primero, en otros salimos de segundo o tercero. Pero entonces a partir de eso entender que tenemos condiciones similares en materia de congestión, pero al no tener los mismos recursos, la idea es poder optimizar lo que tenemos, priorizar los modos sostenibles y de esta manera pasar esta etapa transicional de obras y de infraestructura, esperando que ya en unos años podamos tener y gozar de una infraestructura de transporte público y de bicicletas mejor de la que tenemos hoy en día. Gracias, Nicolás. Y aprovechando que aquí veo una pregunta en el chat que creo que le cae a usted perfecto, y es que yo también yo la tengo, es si la Secretaría al menos tiene estrategias o procedimientos para ir actualizando este tipo de herramientas. Como todos sabemos, y ya lo contamos, nuestro modelo es base 2019, pero la pandemia cambió un montón la movilidad. Hay nuevas costumbres, nuevos temas, y el nuevo pico y placa, etcétera. La pregunta es, ¿cómo se planea eso de ir actualizando la información, los modelos, las herramientas, etcétera? Pues precisamente la Secretaría de Movilidad, la que históricamente ha venido actualizando el insumo o uno de los insumos principales para estos modelos de transporte, que es la encuesta de movilidad. La última es la versión 2019, que eso, entre otras cosas, pues esa es la razón que el corte de las últimas herramientas sea ese. Pero eso no se queda allí. Este modelo se va actualizando con la información que se va tomando en campo de manera permanente, con aforos vehiculares. Cada vez que se va a estudiar un nuevo proyecto, si merece la pena hacer una nueva toma de información, se hace. La pandemia desestabilizó y de hecho aún estamos en unos números constantes de demanda como pues para poder tener una toma grande o pensar en este momento en hacer otra encuesta de movilidad. Estamos esperando que se estabilicen las condiciones. Hasta hace un año, Transmilenio estaba moviendo como un 30 o 35% de los pasajeros que movía usualmente. Ahorita está cercano al 65-70%, no ha llegado aún al número que debería estar moviendo. Con la entrada de más de 1.385 buses eléctricos y de 2.200 buses para el componente zonal saliendo el provisional, eso va a cambiar la dinámica de uso del transporte público, colectivo o zonal, y con la entrada también de un incremento de un 40% en la oferta del troncal que terminó en 2020, pues también debería cambiar esa dinámica, que en este momento, con el rezago de la pandemia, pues aún estamos esperando a ver cómo se estabiliza. Eso no quiere decir que nos hayamos quedado quietos. Aquí nos apoyamos mucho, por ejemplo, con Transmilenio, quien sí tiene datos de manera permanente todos los días, así que con unos intervalos de 5 minutos podemos tener información de las validaciones que se dan en el sistema, en las estaciones del componente troncal y en todos los paraderos que tiene el componente zonal. Y eso ha permitido que podamos saber en qué momentos del tiempo, qué volúmenes se están moviendo, qué velocidades también, con los GPS que tiene cada uno de estos buses, y un poco afinar las herramientas de manera periódica para poder tomar y seguir tomando decisiones en la ciudad, que pues es una tarea que no para, pues para que podamos seguir creciendo tanto en infraestructura como en políticas públicas de movilidad. Gracias, Nicolás. Y ahora nos vamos un poquito de la ciudad del país y quiero preguntarle a Gilberto, que conoce muy bien el tema de todo este tema de movilidad en América Latina. Gilberto, ¿cómo estamos nosotros aquí con estos temas en Bogotá, con el desarrollo de herramientas de evaluación, de gestión y demás? Y también, Gilberto, una cosa interesante que nos preguntan aquí y es, ¿cómo podríamos incluso potenciar más esto con el PTV Visu Publisher?
Correcto. Gracias, Luis. No, primero que nada, gracias por la invitación y a mí me ha tocado ser un testigo, la verdad, muy grato de todo este esfuerzo que están haciendo en Bogotá, en Colombia en general. Te puedo decir que a tu primera pregunta, siempre le digo a mis amigos colombianos que en Colombia, en términos de movilidad, no sé cómo se perciban ustedes, pero comparado con algunos países de la región, van en el buen camino y bastante mejor que en muchos casos. Sencillamente porque la academia, el sector privado y también, en este caso, el gobierno, está tomando acción y no está dejando que llegue alguien a resolverles el problema, ¿no? Que penosamente es lo que nos pasa en América Latina, ¿no? Y eso es importante porque, digamos, el esfuerzo como el que está puesto en este modelo, pues está claro que se sabía que era una apuesta. Cuando a mí me contaron de que iban a empezar a trabajar la red, creo que estábamos hablando hace unos 5 años, y empezó, y ahora es cuando se pueden empezar a ver los resultados hacia la Bogotá o hacia la ciudad que se quiere, y creo que está en buen camino, ¿no? En ese sentido, digamos, uno de los primeros beneficios que yo les veo a un esfuerzo como este, yo siempre he creído que los modelos son un medio, no son un fin, ¿no? A veces las ciudades creen que, o me toca ver que el modelo parece el fin, y no es cierto. El modelo solamente es el medio para poder resolver todos esos problemas que ya comentaban por aquí, subsecretario Nicolás, problemas realmente operativos, ni siquiera tanto al nivel estratégico, sino que están en el día a día, en los manejos, en Bogotá, caso particular, las obras que están viviendo desde lo de metro, todos los planes de PMT, y una solución así que apunte hacia la multiresolución, creo que permite enriquecer el discurso, porque pienso yo que podría ser el comienzo precisamente de empezar a crear un buen repositorio de datos en donde esos estudios, impactos vial, no sé el nombre en el que ahorita están migrando, se encapsulen y cada vez que haya un nuevo proyecto en esta zona, haya habido manera de haberlo alimentado con el último proyecto reciente en la ciudad y no nos esperemos a que los flujos cambien y que cada consultor genere sus propios conteos, ¿no? Entonces, una herramienta así pública que ya pueda ser la base de partida de los flujos, a lo mejor las velocidades genéricas de la red principal, creo que puede ayudar bastante. Eso en términos, digamos, de flujos, que todos los que hablamos de tránsito, pues pareciera que solo nos referimos a capacidad y a vehículos. Pero está claro que teniendo resuelto eso, y me incluyo y he escuchado lo mismo aquí, pues la intención es poderle dar paso a otras preguntas que a todos nos aquejan como modelos un poco más enfocados a otros, a una multimodalidad, ¿no? Como los ciclistas, y que creo que ese sería el paso, ¿no? Con este modelo, una vez que lo veo, pienso que probar asignaciones ciclistas en pequeñas redes como las que mencionaba Orlando, podría ser parte de un ejercicio de las universidades, de la ciudad, de algún privado, quien se anime, una vez que tenga los insumos del modelo, se podrían hacer extractos, probar, por ejemplo, una asignación ciclista considerando impedancias, una nueva metodología, y a lo mejor en un principio son papers, pero vienen, ahí es donde se generan las opciones, ¿no? Y otros temas, digo, ¿por qué no pensar un poco más en lo que comentaba Nicolás, con estas mismas redes, con este mismo insumo, empezar a probar tecnologías de vehículos eléctricos, baterías, gestión de movilidad, de algoritmos para, lo digo porque existe, ¿no? Me ha tocado ver mis colegas en el resto del mundo, me los muestran y digo, América Latina lo podemos hacer, pero estamos un poquito atrás metodológicamente, no por un tema de falta de capacidad, sino que vamos ahí en el camino, ¿no? Entonces, creo que esa es un poco la visión y creo que si pudiéramos definir Bogotá es un punto de lanza. En términos de lo que comentan del publisher, justamente hay algunas herramientas dentro, por ejemplo, de la plataforma donde está construido el modelo que es Bizum, en donde todo se pretende que exista una modulación que sea abierta, en donde cualquier persona pueda, que tenga la herramienta, pueda exportarla para que se pueda visualizar y leer en términos de flujos, en términos de velocidades, y no se necesite tener acceso a un super software, a una super licencia, sino sencillamente sea de dominio público, porque se entiende que este proceso de planificación debe llevar el ojo de arquitectos, de planeadores, no solamente la gente
que crea y manipula estas herramientas, ¿no? Y eso debería de estar público en términos de, al menos a nivel de la solución. Ya está funcionando para algunas áreas, es cuestión de que se haga un piloto para la ciudad, para la región, y cualquier persona que posea una licencia y el modelo podría empezar a generar publicaciones y export, como si fueran los videos del BICIN, pero en este caso una publicación de ciertas asignaciones elegidas por el usuario que lo creó, para que la gente conozca qué se ve ahí, cualquier segmento de demanda, cualquier área, cualquier certificación. Entonces, yo concluiría que las ideas están ahí, creo que puede ser el comienzo de cosas muy importantes, si se suma la academia, se suman otros actores, es cosa de refinar y que hagan, se respondan otras cuestiones. Gracias, Gilberto. Y ya para ir cerrando, una pregunta chiquitica, empezando por nuestros tomadores de decisión, Daniela, Mario, Nicolás. ¿Qué sigue? No sé si han pensado para dónde vamos. ¿Mejoramos? ¿Cómo podemos usar estas herramientas para mejorar el proceso de decisiones? Por aquí hablaban, y esto seguramente lo puede contestar mejor Nicolás, y es si ha pensado, por ejemplo, en modelos basados en actividades o cosas de ese estilo. En resumen, ¿para dónde vamos aquí desde el apoyo del sector, el apoyo a la toma de decisiones en el sector público? Sí, Luis Ángel, los temas de nuevas metodologías para trabajar modelación, pues siempre están ahí, ¿no? Siempre está como la inquietud, y pues para los que llevamos también años además trabajando muy de la mano en esa actividad generacional que mencionaba Carlos, en este tema siempre queremos como ir un paso adelante en cómo se hacen estas cosas. Yo creo que hemos llevado un proceso muy juicioso en evolucionar en el tema de cómo manejamos nuestro modelo de cuatro etapas, cómo lo alimentamos, hasta construir una herramienta sólida que nos permita tomar decisiones, que es pues, con lo que hemos hecho históricamente. En paralelo, y como se emprende, por ejemplo, esta iniciativa que nos tiene hoy aquí reunidos, uno puede empezar a trabajar en otras iniciativas de trabajar con otras metodologías para tener modelos de demanda. Lo que no quiere decir que podamos descuidar o dejar de actualizar o dejar de trabajar con las herramientas que tenemos. Creo que todo va un paso a la vez. También es un poco poder contar con la información de manera eficiente, porque todos sabemos que alimentar estos modelos es costoso, implica tiempo, implica recursos, implica horas y horas y horas de trabajo para lograr unos modelos que den resultados satisfactorios. Entonces es como un ejercicio de trabajar en paralelo en diferentes alternativas. Afortunadamente hoy tenemos más información de la que teníamos hace 10 años, lo que mencionaba ahorita de Transmilenio y la posibilidad de poder extraer esa información en muy poco tiempo y poder utilizarla. Ahora toca hacer todo un ingeniería y de ciencia de datos para poder capturar de esta información o de todas estas bases de datos lo que necesitamos poder también... Aquí atrás lo tengo, nuestro centro de gestión de tráfico, que pues en realidad trata de hacer esta reunión aquí pues para poder tenerlo de fondo y ver que esta es una herramienta que en tiempo real nos permite ver lo que está pasando en la ciudad. Si podemos coger esta información, podemos agarrar la información precisamente de las cadenas de viaje y de manera dinámica empezar a actualizar estos modelos cada vez más, de manera más eficiente, vuelvo y digo, uno podría empezar a migrar a otro tipo de herramientas, siempre buscando qué es lo que necesitamos, ¿no? Entendiendo que los modelos pues están hechos y limitados para responder ciertas preguntas, no las responden todas, todo el tiempo. Entonces es un poco saber cuáles son las preguntas que nos queremos responder, estas nuevas herramientas, para qué las queremos utilizar y definitivamente tomar la decisión, si es oportuno en cierto momento migrar a otra herramienta o consolidar la que se tiene y trabajar de manera exploratoria y paralela en otras tecnologías o herramientas que nos permitan tomar decisiones. Gracias, Nicolás. Y para Daniel y para Mario es ver, aparte de lo que acabamos de hablar, yo creo que un tema muy importante es, más allá de la gestión del tráfico, de la modelación del tráfico, es la planificación urbana. ¿Cómo vamos ahí en planeación para mejorar todos estos procesos? Bueno, yo, ligado a lo que comentaba hace un momento, yo creo que lo que sigue antes de hablar de planificación urbana es empezar a usar
nuevas herramientas, empezar a socializar. Le estaba comentando a Luis Ángel que ya tenemos unas solicitudes de sentarnos a hablar, de sentarnos a revisar este modelo en específico, de empezar a verificar esas preguntas que nos comentaba hace un momento Nicolás y tener también claridad en que el modelo no te soluciona las solicitudes que tú estás, digamos, a nivel tan específico. También debe haber cabida para el análisis y que este modelo pues sea una base y un importante insumo para que todo se trabaje en conjunto desde la Secretaría de Planeación, desde la Administración Distrital como tal, y pues se logre llegar como a esa planificación urbana que buscamos. Y pues digamos que en términos de esa planificación, es claro que este modelo es un insumo fundamental para la toma de decisiones. O sea, al final este modelo nos va a dar la especificidad, nos va a dar el detalle y nos va a permitir, digamos, saber cómo se va a mover nuestra ciudad en este momento, cuáles van a ser todas las formas en las que nosotros podemos, digamos que involucrar esas dinámicas de movilidad y traer nuevamente variables diferentes a las que normalmente pues estamos atribuyendo algunos efectos. Entonces es importantísimo pues para generar esa priorización de proyectos, llegar a todo ese tema y lograr lo que nosotros vamos a llamar instancias de convergencia interinstitucional y que logremos que esa convergencia efectivamente se dé a partir pues de los resultados que nos generen los modelos. Entonces yo creo que ahí le doy la palabra a Mario para que nos hable más de los instrumentos como tal de planificación específicos que se utilizan en el ordenamiento territorial y digamos que con eso pues tendríamos una herramienta muy potente para lograr pues todos los resultados que queremos ver. Sí, Daniela, como tú lo señalas y respondiendo a la pregunta de Luis Ángel, hay como dos grandes retos que nosotros identificamos. El primero es que estos modelos, particularmente este, pueda empezar a alimentarse de la información que Catastro recoge año a año o las actualizaciones que hace de la base catastral donde identifica los destinos económicos a los cuales están, digamos, están utilizando los predios, ¿sí? Y en esa línea poder ver incluso en esta lógica del tiempo real cómo se están localizando las actividades económicas y las zonas atractoras y los usos atractores y generadores realmente en territorio y ver si esto está en línea con el modelo de ocupación territorial del plan de ordenamiento territorial. Ese es como el primer tema. Y el segundo tema, para efecto de la toma de decisiones, ahora, por ejemplo, que los operadores, de las empresas operadoras del sistema de movilidad, hablando de la empresa Metro, Transmilenio, incluso el Terminal de Transportes y también el Instituto de Desarrollo Urbano, pueden ser desarrolladores urbanos e inmobiliarios. A ellos les sirve para tomar las decisiones en dónde empezar a desarrollar proyectos de renovación urbana e incluso empezar a capturar valor no solamente a partir de las plusvalías urbanas, sino también tomando decisiones como permitir el parqueo en vía o permitir o dar más incentivos para que haya parqueo fuera de vía o incluso restringir la entrada de algún modo a una zona en algún periodo de tiempo. Y en esa línea, pues evidentemente, lo que sigue tanto para el desarrollo institucional como para el vínculo con las universidades es seguir investigando en este tipo de herramientas para que el actor político y el tomador de decisiones tenga la suficiente información para definir hacia dónde va en el marco de los instrumentos, en este caso del plan de ordenamiento y del plan de movilidad, que debería ser la guía para este tomador de decisiones. Gracias, Mario. Y ahora sí, para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, una pregunta para Carlos y para Gilberto, y es, Carlos, ¿cómo metemos todos estos temas de Big Data, de inteligencia artificial, Machine Learning, todo esto, en nuestra investigación en modelos de transporte? ¿Qué vamos a hacer ahora las universidades? Y después, Gilberto, que nos ayude, ¿qué está haciendo, digamos, el sector privado también en estos temas para... Muy breve, porfa, porque se nos acabó el tiempo para cerrar. Sí, digamos, este modelo nos deja en una situación en la que está todo por explorar con el tema de Machine Learning y con todas las nuevas estrategias de análisis de Big Data, pero nos deja un paso adelante en el que podemos entrar en modelos dinámicos de microsimulación. Es decir, tenemos estamos avanzando poco a poco en esa dirección y hacia allá están migrando, digamos, todos los modelos de demanda, que van tras la analítica de datos, de grandes cantidades de datos, y que pues a través de las estrategias de simulación y con un nuevo proyecto que
Próximamente estaremos lanzando con la Universidad de los Andes y con la Secretaría de Planeación, pues buscamos que todos estos simuladores sean integrados y podamos realmente avanzar en esta dirección. Yo creo que Gilberto nos puede contar un poco más acerca de hacia dónde está migrando un poco Bizum en esta dirección, y que efectivamente, yo sé que todavía no es un modelo perfecto, pero como decía, estos son herramientas para la toma de decisiones y que vamos a ir mejorando con el concurso de todos. Esto lo que nos deja es como un punto de inicio de que podemos trabajar colaborativamente y que vamos a tener muchas mejores herramientas hacia adelante si las trabajamos y si las vamos actualizando y mejorando con el concurso de todos. Muchas gracias, Luis Ángel. Gracias, Carlos. ¿Qué dice Gilberto? No, pues un poco de lo que comenta Carlos, en efecto, en términos de la herramienta de modelación Bizum, por ahí hay un gran esfuerzo en lo que se conoce como asignación basada en simulación, que precisamente responde o trata de bajar estos modelos macro hacia lo micro, que muchas veces se vienen resolviendo al revés, de lo micro hacia lo macro, pero quien ha trabajado en lo micro sabe que es complejo llevarlos hacia arriba y se pierde mucho, pero si es en el sentido inverso, en el manejo de datos y la escalabilidad es supremamente distinto y mucho más escalable en torno a poderlo replicar en diferentes proyectos. Ahí hay un gran esfuerzo y en términos de datos, creo, lo que me está tocando ver a mí es que paralelo a los modelos tradicionales de transporte y modelos mucho más refinados de viajes, también se están incorporando modelos de machine learning, donde se está probando convergencias. Ahí actualmente conozco dos modelos híbridos, con tradicional y con machine learning, o solamente con comparación de datos, que ahí hay mucho todavía que aprender. Y finalmente, en la usabilidad, que creo que ya comentábamos, que este tipo de herramientas no dependan solo de unos cuantos, sino que exista la posibilidad de generar publicaciones, hablo de un repositorio, una vista, un mapa que viva en la web, que sea libre y que cualquiera pueda leer y acceder para empezar, digamos, a estar en la conversación. Yo creo que esas son las tres líneas, esas son de avanzar las herramientas. Muchas gracias, Gilberto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Muchas gracias a Orlando, a Javier, a todo el equipo de la Universidad de los Andes. También a Carlos en la Universidad Nacional por este trabajo, como vimos, de casi 3 años. Y muchas gracias a ustedes, los participantes, el público que está acá. No se les olvide, todo lo que nosotros hacemos es para uso y disponibilidad de todos. Si alguien está interesado en tener la herramienta, pues bienvenido. Ya Daniela nos contó lo que toca hacer. El modelo viene con un reporte que cuenta detalladamente qué es, cómo se hizo, en qué consiste. Todos los links están identificados, codificados, las funciones BDFs para cada arco, los procesos de calibración están ahí para el que los quiera verificar, los modelos de regresión, etcétera. Toda esa información está disponible, así que es, digamos, que el aporte desde la Secretaría de Planeación y las universidades es hacer esto para que ustedes lo usen. Nosotros, por supuesto, también, como decía Gilberto, lo vamos mejorando. Y tener mejor información, mejores procesos, mejores proyectos. Muchas gracias a todos y estén pendientes que por ahí en unos 2 o 3 meses estamos lanzando el proyecto completo del simulador que hablábamos al principio. Es algo mucho más agregado, más estratégico, pero tiene muchas más cosas. No siendo más... De nuevo, gracias. Hasta luego. Que pasen buena noche y nos vemos en el próximo encuentro. Gracias, Luis. ¿Tienen alguna pregunta? Antonio, gracias. No, a ti, gracias. Mi correo lo dejo en el chat y yo se lo paso a quien sea necesario y seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Luis Ángel.